Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a esta retransmisión. Soy Carlos López y vamos a poder disfrutar en los próximos minutos de la semifinal B de la competición SEAT León Cupra Eurocup Online. Tenemos aquí a algunos de los mejores pilotos del Sim Racing y vamos a tener un carrerón con estos SEAT León Cupra en uno de los circuitos cuna del automovilismo, el circuito más importante en Reino Unido de automovilismo, en el mítico circuito de Silverstone, en la versión actual modificada ya en los últimos años. Gran carrera esta mañana en la manga 1, pero ahora nos toca ver quiénes son los 15 últimos pilotos que se van a disputar mañana los puntos en la sesión de carrera. Por el momento, en esta sesión tenemos a 13 pilotos, entre los cuales destacan en las primeras posiciones en la práctica que hemos tenido anteriormente a Pepo de las Heras, Pablo López, Kevin Sigui, Daniel Antequera, por ejemplo, Celestino Sánchez, Juan Jurado. Tenemos asegurada una carrera espectacular. Actualmente están en la sesión de calificación, una sesión que dura 20 minutos. Actualmente quedan poco más de 17, estamos todavía al inicio de la misma. Y vamos a ver, porque aquí es muy importante la clasificación, sobre todo en las primeras curvas. Tenemos Abbey, tenemos Farm y rápidamente vamos a Village, una curva muy cerrada a la derecha. Vemos cómo está entrando ahora mismo Antonio Gómez, cuatro pilotos de momento los que tenemos en pista y los pilotos dando lo mejor de sí. Tenemos por ejemplo a Pepo de las Heras precisamente llegando a esa curva que decíamos, a Village. Tenemos ahora la cuarta en loop, vamos a ver qué tal la vuelta de Pepo de las Heras, piloto que tiene mucho que decir. De hecho fue tercero en la manga 2 de la carrera anterior. Y vemos cómo está dando su primera vuelta lanzada. Aquí le vemos llegando a Brooklands. Aquí entrando en Lowfield, una curva muy difícil. Entras por el interior, te abres un poco y rápidamente te vuelves a cerrar para irte al exterior. Está trazando Budcott. Y la recta del trazado nacional, la antigua recta de meta. Llegamos a Cops, la mítica curva de 90 grados de alta velocidad. Ahí le vemos tomando el arcén, tomando el piano interior. Muy bien, y llegamos a las míticas curvas de Maggots. Beckett en este caso. Aquí tenemos Beckett. Y saliendo por la parte de Chapel. Ahí vemos aprovechando todo el ancho de la pista a Pepo de las Heras. Y entramos en la recta del hangar. Llegamos a la mítica curva de Stowe, donde Michael Schumacher tuvo su accidente en el año 1999. Curva también de 90 grados, muy rápida. Llegamos a la parte de Bale. Ahí estamos, la antigua chicane. Para llegar a Club, la curva número 18 y entrar en la recta de meta con un tiempo de 2:03.45, 2:06.5. De momento, primera posición para Pepo de las Heras, muy cerca de los tiempos que habíamos estado rodando en práctica. No, ninguno de los pilotos ha conseguido por el momento bajar la barrera del 2:06, llegar al 2:05. Vamos a ver el resto de pilotos qué es lo que pueden hacer. Por el momento, en segunda posición tenemos a su compañero de equipo en Ibérica Racing Team, Pablo López, con un 2:06.822. Y tercero, el piloto de Torrent Motorsports, Kevin Sigui. Aquí le veíamos precisamente a Kevin Sigui saliendo de nuevo, digamos, dejando paso a los pilotos para hacer otra vuelta. A pilotos que tenemos, por ejemplo, ahora en vuelta, ahora mismo rodando, pues tenemos a Celestino Sánchez en quinta posición, que aquí le vemos entrando, derrapando precisamente, chirriando las ruedas, sacando humo de las mismas. Aquí le vemos prácticamente cortando la pista, le vemos saliendo, se ha entrado muy muy descolocado, se ha ido absolutamente fuera. Le veíamos bajando algo su tiempo, pero aborta la vuelta, porque realmente ahí
Se la ha cargado. Hemos visto, y me he podido fijar un poco en la práctica, que el hecho de marcar un buen tiempo, ¿no?, va muy determinado en cómo lancen el coche hacia los pianos, ¿no? La forma de trazar, y aunque pueda resultar básico y pueda resultar normal, más todavía en este circuito donde son curvas de alta velocidad, y el que consiga lanzar de la manera más recta el coche y salir y entrar a la máxima velocidad es el que se va a llevar el gato al agua. De hecho, estaba viendo, por ejemplo, una vuelta de Daniel Antequera, como iba en el primer parcial perdiendo 6 décimas y de golpe perdió 1,5 segundos simplemente por la forma de trazar, ¿no? Entonces, vamos a ver quiénes son los pilotos más agresivos a la hora de trazar y quiénes son los que se van a llevar el gato al agua. Tenemos también pilotos dando vueltas en décima posición. Tenemos a Ricardo Otero. Ahí, correctamente, tenemos a Ricardo Otero, que está completando su vuelta. Lo tenemos en la zona de Stowe, con un coche de color rosa, el dorsal número 10. Vamos a ver esta chicane si se la atraganta o no. Vemos la salchicha interior, que es muy recomendable no tocarla, llegando en la última curva, que es absolutamente a fondo. Y marcando un tiempo de 2.09.645, que, perdón, 2.08.977, perdón, que le colocaba en octava posición. Había subido 2 posiciones Ricardo Otero. Por lo demás, el resto de pilotos tratando de hacer nuevas vueltas. Tenemos, por ejemplo, en tercera posición a Kevin Sigi, que justo está empezando ahora mismo su vuelta. Se ha quedado en el anterior intento a prácticamente un segundo de Pepo de las Heras, 0.965. Y vamos a ver si el piloto austríaco, afincado o a punto de afincarse en Barcelona, consigue recortar diferencias y acercarse a los dos pilotos de Ibérica Racing Team. Vamos a subirnos en el interior de su coche para ver esta vuelta de Kevin Sigi. Thank you.
Teníamos aquí ahora mismo al piloto José Luis Calvo en 14ª posición, que está acabando su vuelta. Aquí le tenemos entrando en la última chicane, llegando a la última curva, bajando 2 décimas su tiempo y logrando un tiempo de 2:11.956, que no obstante le mantienen en 14ª y última posición, a más de 5.5 segundos de tiempo. Lo volvió a intentar Celestino Sánchez, que había conseguido subir a la 4ª posición. Vuelve a mejorar su primer parcial en 0.074, perdiendo en este primer parcial 319 con el poleman provisional Pepo de las Heras. Vemos este segundo parcial como vuelve a mejorarlo. Está bajando prácticamente 160.000 su tiempo, quedándose a 6 décimas de Pepo de las Heras. Y vamos a ver si puede acercarse a Kevin Sigi, quien es el que está en 3ª posición, a 0.4 del poleman provisional. Ahí le vemos entrando en la última curva, aprovechando el arcén lo máximo posible, acelerando este Seat León Eurocup. Y mejorando 454.000 su tiempo, manteniéndose en 4ª posición, pero solo a 6 décimas de Pepo de las Heras, quien está volando. Kevin Sigi en 3ª posición, récord absoluto del primer parcial. Atención con el piloto austríaco, que puede dar la sorpresa, bajando 342.000 su tiempo, bajando 35.000 solo el tiempo de Pepo de las Heras, llegando a la recta del trazado nacional, la antigua recta de meta, llegando a la mítica curva de Cops. Vamos a ver si puede ahí coger el piano lo máximo posible, acelerar lo más pronto posible también para coger toda la parte del AstroTurf, entrando en las míticas Magots, Beckets y Chapel, tan importantes en este tiempo. Le vemos ahí quedándose perfectamente en el interior, trazando muy bien el piloto austríaco. Ahí se ha salido, ha perdido un poquito el tiempo, se ha ido fuera Kevin Sigi, una lástima. Pero atención, porque de momento ha igualado su tiempo. No, tiene que abortar el tiempo. Una lástima, Kevin Sigi ahí. Lo habíamos visto a lo que era la salida de Beckett y la entrada de Chapel, como había cogido mal el vértice interior del último de los virajes. Por otro lado, podemos irnos al piloto que está en 7ª posición, a José Luis, que está mejorando su primer parcial. Ahí le veíamos luchando con el coche, precisamente le veíamos cómo lo perdía, una lástima, a José Luis, porque venía bajando su tiempo. Y por el momento no vemos pilotos que estén mejorando sus tiempos, está la mayoría de ellos en vuelta lanzada. El que ha empezado ahora, atención, porque ha empezado Pablo López en 2ª posición, mejora su tiempo en el primer sector. Lo mejora concretamente 253.000, quedándose a 0.1 de Pepo de las Heras, su compañero en Ibérica Racing Team. El único problema que tiene Pablo aquí es que tiene a Juan Jurado delante. Vamos a ver si Juan Jurado no le molesta. Fijaos la diferencia de trazada entre Juan y Pablo. Vemos cómo Pablo apuraba muchísimo más el interior que Juan. Y vamos a ver, entramos a la parte crítica de la vuelta de Pablo López. Vemos ahí cómo ha perdido al tocar la salchicha. Vemos derrapando el Seat León Cupra Eurocup, espectacular, viéndose un poco por fuera. Vamos a ver si no le ha abortado la vuelta. Y efectivamente, tiene que abortar Pablo López la vuelta. Anulada la vuelta al salirse en Chapel por la parte, digamos, exterior de la curva. Una lástima. Pero siguen teniendo todavía intentos los pilotos. Quedan 4 minutos de sesión de calificación y todavía puede ocurrir cualquier cosa. Vamos a ver si Kevin Sigi puede volver a poner esos parciales, ¿no?, que estaba poniendo, y puede, si no, luchar por la 2ª posición con Pablo López, que está solo a 2 décimas por delante, o si pueden luchar con Pepo de las Heras, quien ha vuelto a bajar su tiempo espectacular
el poleman provisional, haciendo un 2.06.182 y acercándose a la barrera del 2.05. Por el momento no tenemos ningún piloto en vuelta cronometrada ahora mismo. Vamos a ver si consiguen empezar alguno de ellos. La está empezando ahora, por ejemplo, Celestino Sánchez, que le veíamos derrapando en la curva, en la primera curva, concretamente en Abbey. Y vemos también a Kevin Sigue, que está empezando su vuelta. Vamos a seguir a Celestino Sánchez por el momento, que está un poco más adelantado. Y vamos a ver cómo van estos primeros sectores. A partir de ahí podemos decidir en quién centrarnos. Vemos, por ejemplo, a Celestino Sánchez, que no mejora por 5 milésimas su mejor tiempo. Sí lo está haciendo Ricardo Otero, en novena posición, que está mejorando su primer parcial. Ahí le vemos entrando en la recta nacional, está mejorando en 139 milésimas. Le veíamos ahí derrapando en el vértice interior de Cops. Y esto le ha impedido coger toda la velocidad en esta recta. No le ha permitido coger todo el arcén exterior de la curva. Le vemos derrapando también. Aquí es importante quedarte al interior y acelerar en el momento justo. Ahí podía haber apurado un poco más también. Vamos a ver este segundo parcial. Mejora, pero no lo suficiente. Ricardo Otero, solo 54 milésimas. Que no le van a servir, salvo que haga un muy buen tercer parcial, para subir de esta tercera posición. Perdón, tercera no, novena posición, perdón. Vemos cómo está finalizando la vuelta. Y ahí le vemos cerrándola en un 2.08.854. No mejora por 82 milésimas su tiempo. Se mantiene en novena posición. Por delante tenemos en séptima posición a José Lois, que sí que está mejorando una décima su tiempo. Vamos a ver si es suficiente para conseguir progresar en esa séptima posición. Vamos a ver este tercer sector. Lo vemos pasando por línea de meta. Y no mejora su tiempo. Se mantiene en séptima posición. No están mejorando los pilotos su tiempo. No está mejorando su primer parcial Pablo López, por ejemplo. No está mejorando tampoco Celestino Sánchez en la cuarta. Y el que de momento ha dicho suficiente es Pepo de las Heras, que está en boxes. Y presumiblemente, quedando 22 segundos, ya podemos decir que no va a salir en lo que resta de sesión. El que empieza su vuelta ahora es Kevin Sigi. Es quizá el que más fácil lo tiene. El que tampoco lo tiene nada mal, atención, es Pablo López. Que sí que es verdad que no hemos dicho que no ha mejorado su primer parcial, pero está bajando en 122 milésimas su tiempo. Vamos a ver si Pablo puede mejorar en este segundo parcial. Muy poquito, de hecho, ha hecho el mejor segundo sector. Pero todavía a 324 milésimas de Pepo. Ahí le vemos muy pasado de frenada. De hecho, se va por fuera en Stowe. Una lástima la vuelta de Pablo López, que ha de abortarse. Por otro lado, Kevin Sigi es el piloto que de momento está luchando por la pole position. Está bajando 3 décimas su tiempo. Está rebajando el mejor tiempo de Pepo de las Heras en 12 milésimas. Y el piloto austríaco, que tiene su último intento sobre la bocina. Vamos a ver si puede quitarle esa pole provisional a Pepo de las Heras, o si le puede quitar la segunda a Pablo López. Vamos a ver si esta vez puede trazar correctamente Magots, Beckett y Chapel. Ahí le vemos entrando en Magots. Tiene que coger el interior sin desestabilizar el coche. Tiene que coger nuevamente el interior, quedarse lo más a la izquierda posible para engancharse aquí a la derecha y acelerar lo suficientemente tarde como para aprovechar todo,
toda la trazada, que de momento lo está haciendo. Vamos a ver este segundo sector bajando su tiempo, pero perdiendo medio segundo con Pepo de las Heras, que tiene la pole asegurada. Pero vamos a ver la vuelta finalmente de Kevin Sigi, si este le permite subir a la segunda posición en detrimento de Pablo López. Son dos décimas los que lo separan. Vamos a ver este último parcial de Kevin Sigi. Le vemos bloqueando las dos ruedas delanteras, perdiendo prácticamente la dirección y ha tenido que perder algo de tiempo. Vamos a ver la última. Sí, Kevin Sigi, último piloto en pasar por línea de meta. Sí puede superar a Pablo López. 1-2-0-6-6, segunda posición por 28 milésimas. Kevin Sigi se pone en la primera línea de parrilla de salida en detrimento de Pablo López. Muy buena vuelta del austríaco. Lástima de ese segundo parcial que no le ha permitido luchar por la pole provisional, pero primer y último sector y tercer sector más rápido que Pepo de las Heras, el poleman provisional, que ha hecho un sector 2 absolutamente estratosférico. Y aquí llegamos al final de esta calificación, como decíamos, con Pepo de las Heras en la pole position, seguido de Kevin Sigi, tercero Pablo López, cuarto Celestino Sánchez, quinto un muy buen Daniel Antequera, sexto Juan Jurado, séptimo Ayos Eloís, octavo Roberto González, noveno Ricardo Otero, décimo Carlos Pérez, undécimo Miguel Ángel Díaz, décimo segundo Antonio Gómez, décimo tercero José Luis Calvo y décimo cuarto Isidro Benítez. Bueno, una calificación muy, muy, muy interesante, que hasta el último momento hemos tenido emoción. Lástima de ese sector 2 de Kevin Sigi, porque realmente venía en tiempos para poder luchar por la pole provisional. Lo que pasa es que algo tiene ahí, algo tiene el coche de Pepo de las Heras, que va absolutamente bien en el segundo sector. Aquí vemos los pilotos como están esperando. Vamos a hacer una sesión de warm-up de solo 5 minutos y empezará esta carrera a 10 vueltas. Recordemos, semifinal B de esta Seat León Cupra Eurocup Online, segunda ronda, segunda cita puntuable en el mítico circuito de Silverstone. Y ahora los pilotos, pues, que tienen tiempo para probar un poco, por así decirlo, cuál va a ser el comportamiento del coche con más gasolina, que es vital, ¿no? Sobre todo a la hora de hacer todas estas trazadas de curvas rápidas, que son las que marcan el tiempo al final. Necesitan probar el coche y vamos a ver qué es lo que depara. Vemos como el primer piloto en salir ha sido Celestino Sánchez. Ya vemos ya prácticamente cómo van saliendo la mayoría de pilotos. Vemos a Miguel Ángel Díaz, vemos a José Luis Calvo, vemos al poleman Pepo de las Heras, como está saliendo ahora mismo. Vemos también a Daniel Antequera, un piloto que no lo hemos nombrado mucho en la sesión de calificación, pero que ha sorprendido a todos logrando esa quinta posición. Vamos a ver si podemos ver una vuelta desde el interior del coche de Daniel Antequera. Vemos cómo los pilotos van saliendo precisamente para calentar. Es lo que consiste esta sesión de warm-up. Quedan
poco más de 2 minutos, más o menos el tiempo previsto, salvo que haya algún piloto que haya tenido algún problema para entrar. Vemos como quedan prácticamente lo que decíamos, 2 minutos para pasar a carrera. Una carrera que se presenta muy interesante, con luchas muy, muy, muy fuertes, sobre todo entre los tres primeros y sobre todo entre esa diferencia de parciales, ¿no? Que veíamos entre Kevin Sieg y Pepo de las Heras, sobre todo un primer y tercer parcial más rápido del austríaco y un segundo parcial espectacular de Pepo. Vamos a ver si ese segundo parcial en el cual Pepo de las Heras vuela le puede servir precisamente para escaparse de los arreones iniciales, tanto de Kevin Sieg como de Pablo López. Entre Pablo y Pepo, al ser teóricos compañeros de equipo, no creemos que se vayan a apretar demasiado, pero ojo con Kevin, que Kevin tiene que poco que perder, entre comillas, en el día de hoy. Y yo creo que va a ser uno de los pilotos que nos va a dar espectáculo. También no podemos olvidarnos de la parte del medio de la parrilla, con Juan Jurado, a José Eloy, Roberto González, Ricardo Otero, que estaban rodando en tiempos más o menos similares, y la verdad es que el circuito de Silverstone con estos coches sí que da posibilidades de adelantar, y sí que los pilotos que ya hemos visto, ¿no?, en las carreras, en la carrera del circuito de Barcelona-Cataluña de hace 2 semanas, como los pilotos son agresivos y si ven el hueco se van a tirar, sin lugar a dudas. Más todavía cuando mañana se junten los pilotos clasificados de la semifinal A y de la semifinal B, donde vamos a tener los pilotos, digamos, más en forma, y va a ser una carrera absolutamente espectacular. Pero primero tenemos la de hoy, tenemos esta semifinal B en este circuito de 5.901 metros, en este Silverstone renovado y modificado, renovación que, pues por decirlo, ¿por qué no lo voy a decir? A mí personalmente no me acaba de convencer del todo. No le veo tanta diferencia y no creo que hayan ganado mucho en cuanto a la configuración anterior, la verdad sea dicha. Pero bueno, esto ya son gustos personales de cada uno, y cada uno lógicamente puede opinar, como desee, faltaría más. Vemos cómo estamos llegando al final del warm-up. De hecho, acaban de pasar ahora mismo a... o van a pasar ahora mismo a lo que sería sesión de carrera. Y aquí empieza lo divertido, aquí empieza lo bueno. Y aquí vemos, sesión de carrera. 15 son los pilotos finalmente. 15 son los pilotos que se van a dar cita en esta carrera, en esta semifinal en el circuito de Silverstone, en esta SEAT León Cupra Eurocup Online. Los pilotos, recordemos, van a ir primero todos a parrilla y seguidamente se va a dar una vuelta de formación hasta llegar nuevamente a sus posiciones en parrilla, momento en el cual se dará lugar a esta carrera. Aquí vemos los pilotos ya posicionándose. Prácticamente 30 segundos para que empiece esta vuelta de formación. Aquí vemos a la mayoría de pilotos llegando ya a parrilla, deseándose lógicamente suerte entre todos. Fair play por delante siempre. Y vemos cómo empieza la vuelta de formación comandada por Pepo de las Heras, quien va a ser el encargado de marcar el ritmo. Una vuelta de formación que va a ser bastante larga en este circuito de prácticamente 6 kilómetros. Recordemos, 5.901 metros a esta nueva versión del mítico trazado de Silverstone. Recordemos, circuito que en el cual tuvo lugar, si no recuerdo mal, la primera carrera del Mundial de Fórmula 1 oficial en el año 1950. Recordemos que este circuito está instalado dentro de lo que es un aeródromo, o un antiguo aeródromo, ahora ya lógicamente se ha quedado únicamente en circuito.
Y uno de los míticos, ¿no? Es uno de los que siempre cada año suena con que va a desaparecer del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y lógicamente nunca desaparece porque Silverstone es de esos circuitos que son como Mónaco, ¿no? Que tienen que estar ahí, que deben de estar ahí. Circuito donde cada año se llenan las gradas, donde hay muchísima afición en el mundo del motor y que tiene que ser uno de los indispensables. Está muy bien que vayamos o que hayamos ido a sitios como Corea, que vayamos a Azerbaiyán, que vayamos a Abu Dhabi, que vayamos a Bahrein, pero debemos de mantener, yo creo, un poco el espíritu también de lo que es el mundo de la competición, un poco la tradición del mundo de la competición. Hablo sobre todo del tema de la categoría de Fórmula 1. En el cual, bueno, veremos si con los nuevos jefes, por así decirlo, de la Fórmula 1, esta tendencia o la tendencia a ir donde más billetes había se invierte y podemos volver un poquito a una Fórmula 1 más tradicional, que los que ya hace bastantes años que la disfrutamos, quizá echamos un poco en falta. Vemos cómo los coches están completando prácticamente ya la vuelta de formación, llegando a la zona de Stowe. Prácticamente quedan tres curvas, volverán a lo que es la parrilla de salida y dará lugar el comienzo, perdón, de esta semifinal B de esta SEAT León Cupra Eurocup Online. Recordemos, segunda cita puntuable en este circuito de Silverstone. Y aquí vemos Pepo de las Heras llegando ya a su correspondiente lugar en la parrilla de salida. Vamos a ver qué es lo que puede dar de sí. Vamos a ver si Kevin sigue le va a tirar en esta primera curva en AB, si se va a tirar por el interior. Si no, llegando prácticamente todos los coches en breve, se encienden los semáforos. Y aquí empiezan primero, dos, tres, cuatro, cinco. Salida de esta semifinal en el circuito de Silverstone. Parece ser que sale mejor Kevin Sigi. Se empareja con Pepo de las Heras. En paralelo vamos a ver si aguantan los dos. Si el coche gira, tracción delantera. Recordemos, Pepo aguanta por el exterior. Kevin Sigi por el interior. Vamos a ver en esta frenada en Villach. Y Pepo se mantiene en primera posición. Kevin ha decidido dar un poquito de espacio. Pablo es el que intentaba meterse por el interior ahora. Vemos como Kevin le ha cerrado perfectamente. Y ahora Pablo intenta hacerle la 4.30. Precisamente ahora en esta recta, en esta nueva recta, después de Aintree. Mientras Pepo de las Heras lidera, seguido por Kevin Sigi, tercero, Pablo López, que va a intentar ver si se tira por el interior, no se tira. Cuarto, Celestino Sánchez, que mantiene la posición. Quinto, Daniel Antequera. Sexto, es Juan Jurado, que se intenta tirar al piloto de Rincón Racing por el interior. Vamos a ver si se toca la atención. Está muy, muy cerca de cierre. Daniel Antequera en la quinta. Mantiene Juan Jurado el coche. Séptimo, tenemos a Roberto González. Octavo, a José Lois. Noveno, Antonio Gómez. Décimo, Ricardo Otero. Un décimo, Miguel Ángel Díaz. Décimo segundo, Carlos Pérez. Décimo tercero, José Luis Calvo. Décimo cuarto, Isidoro Benítez. Décimo quinto, Juan Carlos Castillo. Por lo demás, tenemos en primera posición Pepo, que se intenta escapar de Kevin Sigi, el austríaco, que se está defendiendo de los envites del piloto gallego Pablo López, una de las de los pilotos más carismáticos del sim racing español. Ahí les vemos haciendo la recta del hangar. Pablo López enganchado a la trasera de Kevin. Sí, vamos a ver si se abre en Stowe. Si se abre en Stowe, no aguanta, aguanta, aguanta. Está forzando el error. Se tocan muy, muy levemente en Stowe. Kevin Sigi, Pablo López, en cualquier momento el gallego le tira el hachazo. Vamos a ver si ahora se intenta meter. Está intentando poner nervioso al austríaco. Y mientras tanto, que Pepo de las Heras intenta escaparse, pero Kevin Sigi está concentrado en intentar evitar que eso sea así. Final de la primera vuelta. Primera de estas 10 espectaculares vueltas que nos esperan en esta semifinal B. Tenemos lucha espectacular también por la octava posición. El piloto Roberto González, que intenta tirarse a José Lois, que precisamente cruza el coche, intentando frenar más tarde en AB. Vamos a ver si ahora González le intenta tirar por el interior.
frena clavando frenos precisamente. Y no, mantiene las posiciones. Luchas muy, muy, muy interesantes. Volvamos a cabeza de carrera, que Pablo López está perdiendo algo de distancia con Kevin Sigi. Esto le está dando aire al austríaco. Y el austríaco que decide seguir a Pepo de las Heras, quien tiene a menos de un segundo. Les vemos bloqueando las ruedas delanteras. Y Pepo de las Heras, que está en su sector mágico, el segundo. Se estabiliza un poco las posiciones. Pocas luchas ahora mismo. Un Pepo de las Heras que está ampliando poco a poco su distancia con Kevin Sigi. Ya es prácticamente un segundo y medio. Y por otro lado, Pablo López, que controla a medio segundo a Kevin Sigi. Por detrás tenemos a Celestino Sánchez, que está aguantando el ritmo de los hombres de carrera. Ahí le veíamos cometer un pequeño error. Y esto permite a Daniel Antequera, el piloto de Rincón Racing, que se le acerque. Aquí le vemos precisamente en la salida de Chapel, enganchándose a la trasera de Celestino. Vamos a ver si con el rebufo el piloto de Rincón puede tirarse en esto. Está todavía lejos, está prácticamente cuatro décimas, pero nada, es imposible con estos coches. Ahí le vemos precisamente aguantando la posición cuando tenemos una lucha espectacular. Vemos como Pablo López está encima de Kevin Sigi y precisamente se salía por ello. El piloto austríaco centrado ahora mismo en defender su segunda posición. Pepo de las Heras empezando a escaparse. Se cumple esta segunda vuelta. Quedan 8 de carrera. Y vamos a ver si Pablo tiene el momento para tirarse al austríaco. Les vemos nuevamente llegando a ABI, trazando ahora mismo Forn. Y vamos a ver aquí si en Village Pablo se atreve a tirar el coche. Tal como está conduciendo Pablo, yo creo que está estudiando los movimientos, está estudiando a Kevin Sigi, lo está tratando de poner nervioso. Y cuando menos se lo espere, el piloto austríaco le va a pegar el hachazo por el interior. Le vemos muy, muy, muy cerca aquí a la salida de Entry. Vamos a ver la recta que da acceso a Brooklands. Se mantiene por el momento el piloto gallego por detrás, pero enganchado completamente a Kevin Sigi, que le cierra. Atención, se pasa de frenada, lo intenta aprovechar Pablo López. Prácticamente se tocan los dos pilotos, se pasó Kevin Sigi de frenada en Laffield. Y esto identificó Pablo López como un hueco que rápidamente el piloto austríaco se encargó de cerrar. Vemos lucha también con Daniel Antequera, el piloto del Rincón Racing, en la quinta posición, con Celestino Sánchez completamente encima. Le vemos ahí saliendo ahora mismo de Stowe, llegando en toda la zona de Magot, de Beckett, de Chapel. Vamos a ver si el piloto de Rincón Racing, que no ha entrado muy bien ahí, vamos a ver si puede tirarse a Celestino Sánchez, quien vuelve a estar muy, 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 muy cerca. Es Pablo Sánchez de Kevin Sigi. Vamos a ver si esta sí es la buena. A prácticamente tres décimas, reduciéndose la diferencia. Vamos a ver si ahora es el momento en el que Pablo se va a tirar. Veremos, ¿no? De momento sigue aguantando. Quedan todavía más de siete vueltas. Sigue aguantando el piloto gallego. Realmente le vemos como saliendo mucho más rápido de las curvas. Ahora sí que lo tiene. Lo tiene por el interior. Vamos a ver si se tira en la chicane. Frena mucho más tarde Kevin Sigi. Consigue de momento mantener la segunda posición. Atención, que están llegando en Bale. Vemos cómo tocaron ambos pilotos la protección interior del piano. Se le desestabilizó sobre todo el coche a Kevin Sigi. Y sigue la lucha. Pablo López enseñándole el morro por la derecha a la entrada en ABI, intentando poner nervioso a Kevin Sigi. Vaya carrerón que nos están dando estos pilotos. Absolutamente espectacular. Ahí le veíamos precisamente Kevin Sigi pasándose un poco de frenada. Esto lo estaba intentando Pablo López para coger el interior. Es que les vemos enganchados absolutamente, como vemos también enganchados a Celestino Sánchez y Daniel Antequera. Luchas muy bonitas por la segunda, tercera y cuarta y quinta posición. Ahí vemos como Pablo nuevamente intenta poner nervioso a Kevin Sigi. Les vemos a los dos bloqueando las ruedas interiores. Pablo está muy, muy, muy cerca de la trasera de Kevin. Y atención, porque al mínimo movimiento errático de Kevin puede aparecer el desastre, puede aparecer el accidente.
Por lo demás, por detrás, pocas luchas podemos decir por el momento. Ahora, cuando pasemos por línea de meta, trataremos de actualizar las posiciones si la acción de carrera nos lo permite, si esta lucha magnífica que tenemos por la segunda posición nos lo permite, mientras que vemos a Pepo de las Heras escapándose allá 2 segundos de Kevin Siga. Y veíamos a Pablo muy bien, digamos, abriéndose lo máximo en la curva para poder trazar el interior lo más rápido posible. Así que le vemos mucho más cerca. Es la vez que le vemos más cerca de Kevin Siga. A menos de 2 décimas, es esta o nunca. Vamos a ver si Pablo López decide tirarle el coche interior a Kevin Siga. Vamos a ver ahí en Stowe. No, sigue de momento esperando el momento oportuno. Ahí le vemos Pablo que tiene que frenar. Vemos como Kevin tenía muy descontrolado el coche al frenar tan tarde. Y de momento Pablo que se lo toma con calma. Se lo toma con calma. Están completando los pilotos la cuarta vuelta de carrera. Quedan 6 todavía. Normal que Pablo todavía esté esperando una mejor oportunidad para tirarle el coche. Vemos como Pepo de las Heras lidera la carrera con 2,3 segundos de distancia al segundo clasificado Kevin Siga. Tercero es Pablo López, quien está a 8 décimas ahora mismo del piloto austríaco. Cuarto, Celestino Sánchez. Quinto es Daniel Antequera. Sexto, tenemos a Juan Jurado. Séptimo, a José Lois. Octavo, Roberto González. Noveno, Ricardo Otero. Décimo, Miguel Ángel Díaz. Undécimo, Antonio Gómez. Décimo segundo, José Luis Calvo. Décimo tercero, Isidoro Benítez. Décimo cuarto, Carlos Pérez. Y décimo quinto y último, Juan Carlos Castillo. Ahora tenemos en esta cuarta vuelta como Kevin había conseguido algo de distancia, pero rápidamente es cometer un pequeño error y tener a Pablo López encima. Y el que ha perdido algo de tiempo también es Pepo de las Heras, quien ha visto como su distancia se había reducida desde los 2 segundos al 1.7. Vemos que es en esta parte donde más se estira Pepo, pero es en el resto de partes, sobre todo en el primer y último sector, donde Kevin le recupera algo. Pero ahora mismo la distancia de Pepo es muy muy cómoda y va a ser muy difícil que Kevin, con la presión que tiene por detrás de Pablo López, pueda pensar tan siquiera en acercarse o en atacar a Pepo de las Heras. Nuevamente vemos como Pablo está absolutamente enganchado a 3 décimas del piloto austríaco. Vemos como aquí Pablo lo hace muy muy bien, que intenta trazar, entrar, digamos, mucho más abierto a la curva, lo que le permite salir con más velocidad, pero no lo suficiente. Vemos como Kevin también, aunque tenga una manera un poco distinta de trazar, consigue mantener esa posición, esa segunda posición, y va a vender el pescado muy 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 caro. Por otro lado, se estabiliza la lucha entre la cuarta y quinta posición entre Celestino Sánchez y Daniel Antequera. Ha conseguido algo de colchón, algo de oxígeno Celestino Sánchez. Pero nuevamente, es que la lucha está por esta segunda. Y Pepo que no consigue escaparse. Con respecto a los tiempos, están rodando los pilotos. En esta última vuelta, 2.077 para Pepo de las Heras, 2.075 para Kevin Siga, 2.073 Pablo López. Están recortando algo de distancia a Pepo de las Heras y realmente da la impresión como si Pablo, si no tuviera a Kevin Siga delante, como si pudiera efectivamente llegar a Pepo de las Heras y a poder disputar esa primera posición. Lucha muy 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 interesante por esta segunda plaza entre Kevin Siga y Pablo López. Por detrás tenemos lucha en la 13ª posición entre Isidro Benítez y José Luis Calvo. Ahí veíamos a José Luis como se estaba pasando de frenada. Y Isidro Benítez que intenta adelantarle saliendo más rápido de la curva. Le vemos pasando ahora mismo Aintree y dirigiéndose ambos pilotos hacia Brooklands. Se acerca, pero no puede todavía Isidro pasar a José Luis, que le veíamos ahí pasándose un poquito de frenada, entrando un poquito abierto en Brooklands. Vemos ahí a Isidro haciendo una trazada un poco diferente a la de José Luis. Lucha también muy bonita por esta 12ª posición. Ahí veíamos a José Luis precisamente perdiendo un poco la delantera del coche.
Isidoro, que lo tiene también complicado. Vamos a ver si la recta del hangar puede acercarse lo suficiente para intentarlo en Stowe. Vemos. ¡Atención! Se golpean. Golpearon. Golpeó Isidoro a José Luis. Y al final el que se aprovecha es Carlos Pérez. Carlos Pérez, que venía por detrás, aprovecha la posición. E Isidoro, que va a intentar recuperar esa posición con Carlos Pérez. Vamos a ver si se tira en el interior en Stowe. Frena más tarde Carlos Pérez y se mantienen estables las posiciones. Por el momento la lucha en cabeza sigue exactamente igual. La vida sigue igual en cabeza, con Pepo de las Heras con prácticamente 2 segundos de ventaja sobre Kevin. Sigue ha rodado más rápido que tanto Kevin como Pablo. Pepo de las Heras ha vuelto a recuperar esas 3 décimas. De hecho, ha hecho su mejor vuelta, 2.06.702, ha volado Pepo de las Heras. Y un Pablo López que está perdiendo algo de comba con Kevin Sigil. Le veíamos más alejado que en las últimas vueltas. No sabemos si en momentos anteriores, que realmente estaba cerca, tenía que haber tratado el adelantamiento. El que vuelve a estar más cerca es el piloto de Rincón Racing, Daniel Antequera, de Celestino Sánchez. Están a prácticamente medio segundo, 6 décimas. Vamos a ver si Daniel se acerca lo suficiente también como para intentar esa progresión a la cuarta posición que ahora mismo tiene Celestino Sánchez. Estando un poco estabilizadas lo que son las posiciones, vamos a subirnos en la cámara onboard del líder de la carrera, líder de principio a fin, Poleman, la mejor vuelta la rápida, en la práctica, perdón, vuelta rápida de carrera, Pepo de las Heras. Vamos a escuchar un trozo de vuelta de Pepo. Seguimos igual en cabeza de carrera, pero la lucha por la cuarta posición cada vez está más al rojo vivo y nunca mejor dicho, viendo el color del coche de Daniel Antequera, quien está completamente en la trasera de Celestino Sánchez, esperando el error de Celestino para intentar tirarse al interior. Lo vemos ahí en la zona de Lowfield. Vamos a ver si Daniel puede acercarse lo máximo posible para tratar de lograr subir a esa cuarta posición. Le vemos trazando un poco mejor ahí en la salida a Celestino Sánchez. Esto le permite coger algunos metros de distancia, algunas décimas de tiempo. Y el problema que tiene Daniel es que Celestino sale mucho más rápido de toda esta zona y es lo que le permite tener esa defensa tan sólida. Vemos como Pablo López también, que estaba muy cerca de Kevin Sigue, ahora mismo está prácticamente a 7 décimas por detrás, lo tiene mucho más difícil. Vemos ahí a Pablo saliéndose por el AstroTurf. Y a quien vemos más cerca de Pepo de las Heras es a Kevin Sigue, ahora mismo 1.5, vamos a ver cómo van evolucionando las vueltas. Vamos a ver qué vuelta hace Pepo de las Heras ahora mismo. Hace un 2.078 por el 2.077 de Kevin Sigue. Son muy muy parecidos los tiempos. No justifica para nada que Kevin pueda acercarse más a Pepo de las Heras. Acabamos de completar la octava vuelta. Quedan tan solo 2 vueltas de carrera en esta semifinal B de esta Seat León Cupra Eurocup Online. Recordemos, mañana se disputará
la final con los 15 pilotos mejor clasificados de ambas semifinales. Una carrera final, bueno, a dos mangas en este caso, dos carreras finales que vienen o que se presentan todavía más espectaculares que esta, donde se van a repetir las luchas de Kevin Sigi, de Pablo López, de Daniel Antequera, de Celestino Sánchez y de otros pilotos que han estado en la manga 1 y que mañana podremos observar, pero que también son pilotos que están en lo más alto del Sim Racing Nacional. Aquí les vemos entrando a los líderes en lo que es la recta de meta antigua, en la recta de meta del trazado nacional. Vemos como Pablo López ha vuelto a apretar, vuelve a estar encima de Kevin Sigi. Son 3 décimas y no le queda mucho más a Pablo. Es o esta vuelta o la siguiente. Le queda esta recta del hangar o la recta de la vuelta siguiente. Atención, veamos a Kevin ahí perdiendo la parte delantera del coche de su Seat León Cupra. Y ahora sí que vemos a Pablo también muy cerca, a menos de 2 décimas. Vemos como Kevin ya lo intuía que quedaba poco. Se quedaba por el interior. Kevin sigue y le va cerrando a Pablo López. Y Pablo, que de momento no puede hacer mucho más. Vemos cómo golpea, se toca precisamente Pablo López con Kevin Sigi, un golpe muy leve, ha desestabilizado algo al austríaco. Vamos a ver si ahora en Bale se puede tirar Pablo. No, respeta la posición Pablo López. De hecho, se pasa un poco de frenada. Esto va a dar unos metros de aire a Kevin Sigi. Entrando todos los pilotos en la última vuelta, una vuelta para el final. Pepo de las Heras, que salvo que ocurra alguna cosa, va a ganar esta semifinal B, y toda la emoción está en la lucha por la segunda posición y ver si Pablo López puede finalmente tirarle el coche a Kevin Sigi o no lo va a hacer. Y le vemos muy muy cerca intentando cogerle el interior, abriéndose más para tratar de coger más velocidad, traspasar Aintree y tratar de tirarse en Brooklands. Ahí le vemos cómo se acerca a Kevin Sigi, vuelve a estar a 2 décimas, le quedan solo 2 intentos, le queda esta frenada y le queda la recta del hangar. Intenta poner nervioso a austríaco el piloto gallego. Le vemos ahí entrando en Lufield. Kevin tiene que cerrarse, no puede abrirse porque Pablo ya sabe que Kevin tiende a abrirse muchísimo. Ahí le veíamos perro viejo Pablo López intentando hacer el adelantamiento en Lufield. Llegan ambos pilotos a Cops. Aquí es prácticamente adelantar. Vemos cómo intenta poner nervioso Pablo López a Kevin. Sigue frenando a ambos pilotos. Vamos a ver Pablo, que mantiene absolutamente la distancia con Kevin. Entramos en la zona de Magot, Beckett y Chappell. Aquí es donde va a marcar la diferencia y va a marcar la velocidad de un piloto y de otro en la recta del hangar, que es donde se puede intentar el adelantamiento. Le vemos a Pablo subirse lo máximo que puede por los pianos. Vemos saliendo mucho más rápido que Kevin Sigi, absolutamente enganchado. Kevin, que cierra el interior. Última oportunidad de adelantamiento para Pablo López. Recta del hangar. Llegamos a Stowe. Vamos a ver qué ocurre en Stowe. Si Pablo lo intenta por el exterior, intenta frenar más tarde. Pablo por el exterior, Kevin por el interior. Se tocan los dos. Chapa, chapa. Vamos a ver al acelerar Pablo López, que acelera por el AstroTurf. Por fuera sigue en paralelo con Kevin Sigi, el austríaco, también, que frena muy tarde. Vamos a ver. Vale, pues finalmente se golpean en la última curva. Pablo López, que adelanta a Kevin Sigi. Vamos a ver si esta maniobra va a tener que revisarse por parte de los comisarios. Hemos visto, una maniobra un tanto controvertida entre ambos pilotos. No soy yo quien tenga que la puedo analizar, pero no soy yo quien tenga que culpabilizar a un piloto y a otro. Vemos cómo van entrando todos el resto de participantes, eso no analizaremos, pero viendo el incidente, yo sí que he visto varias cosas. Que estaban en Stowe ambos coches en paralelo, por así decirlo, que los dos han acelerado lo máximo que han podido, que Pablo López se ha ido por la parte del arcén, fuera de lo que era la pista, Kevin se ha mantenido dentro. Pablo ha acelerado, han frenado los dos muy tarde en Bale y Kevin se ha quedado sin sitio, por así decirlo, para trazar el interior y ha perdido la posición. Vamos a ver si hay algún tipo de revisión de la maniobra por parte de los comisarios, pero finalmente Pablo López ha pasado en segunda posición tras la victoria, una victoria muy, muy, muy buena
y muy sólida de Pepo de las Heras, quien ha marcado la vuelta rápida, quien ha liderado la carrera de principio a fin, quien ha marcado la pole position. Decíamos segundo ha sido Pablo López, tercero Kevin Sigui, cuarto Daniel Antequera, quinto Juan Jurado, sexto a José Lois, séptimo Ricardo Otero, octavo Roberto González, noveno Miguel Ángel Díaz, décimo Carlos Pérez, undécimo Antonio Gómez, décimo segundo Juan Carlos Castillo, décimo tercero Celestino Sánchez. Finalmente Celestino Sánchez lo ha marcado como décimo tercero. Algo le ha ocurrido a Celestino, probablemente se haya podido quedar sin gasolina a falta de una vuelta. Vamos a ver. Sí que se ha quedado sin gasolina Isidoro Benítez y José Luis Calvo, que también han tenido que abandonar. Pero Celestino Sánchez, que estaba en cuarta posición, algo le ha ocurrido, ha quedado décimo tercero en beneficio de Daniel Antequera, que ha quedado cuarto. Bueno, pues sorpresas al final de la carrera. En la última vuelta, Celestino, que se ha quedado parado ahí en, digamos, en la zona de Becketts, probablemente sin gasolina, una lástima. Y vamos a ver qué es lo que deciden los comisarios en esa maniobra en la última vuelta entre Pablo López y Kevin Sigui. Por lo demás, desconozco si vamos a tener algún tipo de entrevistas a alguno de los pilotos. No sé si podremos acceder a ellos. Momento, vamos a ver si podemos acceder, lo que decíamos, a alguno de los pilotos, si es posible. La verdad que sería interesante, ¿no? Saber tanto el punto de vista de Kevin Sigui como de Pablo López en este accidente o en este incidente. Vemos como Kevin Sigui no lo tenemos en TeamSpeak, por lo tanto va a ser prácticamente imposible hablar con él. Vamos a ver si podemos hablar con Pablo López. Pues no va a ser posible, me comentan, una lástima. Igualmente mañana van a tener la revancha en dos carreras, tanto Kevin como Pablo. Una carrera muy divertida la que hemos tenido hoy. Luchas entre la segunda, tercera, la cuarta y la quinta posición constantes. Carrera más tranquila para los pilotos de media parrilla. Hay un Pepo de las Heras, piloto de Ibérica Racing Team, que ha hecho una carrera absolutamente sólida, absolutamente espectacular. Y una pole más que brillante, que nadie ha podido acercarse a más de medio segundo. Aquí lo dejamos. Esto ha sido todo en esta semifinal B. Espero que lo hayáis pasado bien en la carrera. Espero que tengáis todavía más ganas de ver mañana las dos mangas finales. Recordamos, estamos en la Seat León Cupra Eurocup Online en esta semifinal B. Segunda carrera puntuable para el campeonato. Premio espectacular. Ya lo sabemos. Poder subirse a un Seat León Cupra. Y hasta aquí ha sido todo. Desearos, como comento, que mañana podéis ver estas carreras, que os la habéis pasado bien, y por mi parte ha sido un absoluto placer comentar esta carrera con todos vosotros. Que acabéis de pasar una muy buena tarde, un gran sábado, y felicidades a todos los pilotos que se han dado cita, y en especial a los pilotos del podio. Muy buenas tardes, un saludo a todos.